Muchas gracias, amigos que nos siguen en redes sociales. Estamos aquí con deportistas cholultecas y poblanos que hoy se dan cita en la ciudad milenaria de Cholula. Y bueno, voy a preguntarle a cada uno de ellos quiénes son, cuántas peleas han tenido, cómo les ha ido. Yo creo que el deporte es una de las expresiones más genuinas de los jóvenes y es una forma, si ustedes creen que es lo pertinente, de separarlos de las drogas, de los malos vicios. Creo que hacer deporte como lo hacen ustedes son un ejemplo para los cholutecas, para aquellos jóvenes que buscan qué hacer. Yo creo que hacer el deporte es mejor. No sé quién de ustedes hizo 150 abdominales ahí en el ¿cómo se llama? En el baño público este, en un ruso, ahí a toda velocidad el calor. Yo no aguanto ni un minuto, pero este joven aguantó 150. ¿Quién fue el que hizo esa proeza de hacer 150 abdominales en el vapor de un ruso? Si me lo pueden decir. No, están muy, muy, muy apenados, pero bueno, ahorita los vamos a aflojar un poquito, les vamos a dar una calentadita para que aquí los boxeadores comiencen a entrar al ring de la entrevista. Voy a comenzar con uno de ellos, con su entrenador, y él va a ir pasando el micrófono a estos jóvenes, promesa cholulteca, promesa poblana. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos Mozo. Estamos armando una empresa que se llama Snapper Boxing México con estos muchachos que están participando, pero esta invitación no nada más es para los peleadores locales. Estamos trayendo peleadores de Tlaxcala, de México, y también están participando peleadores internacionales, es decir, peleadores americanos. Hace poco estuvo un alemán de peso completo. Y también tenemos peleadores de aquí, de nuestra granja, porque el boxeo que nos estamos promoviendo es el nuevo sistema de granja de boxeo. Es una idea con la que el señor Snapper salió y que trajo aquí. Primera vez en el mundo que se está haciendo esto. No es nada más en México. A nivel mundial nadie había salido con esa idea de hacer un sistema de granja de boxeo. Es decir, los peleadores se moverán rápidamente. En aproximadamente 2 años ellos van a ser elegibles para estar participando por una pelea de campeonato mundial. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge El Salvaje Rojas, soy originario de San Diego, Coachayocla. Mi división es peleo en peso ligero, tengo 13 peleas como profesional, en las cuales 7 he salido ganadas, un empate y 5 perdidas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Luis Gerardo Pérez Salas y me dicen el Palomito Pérez, y pues yo tengo 8 peleas, las cuales 6 tengo por ganadas y 2 perdidas, y peleo en el peso pluma, y ahorita pues nos estamos alistando fuerte y recuperándonos. Quiero mandarles un saludo y un abrazo a todos mis seguidores y a toda la familia. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Javier Rodríguez, el Coyote Rodríguez. Soy originario de Puebla, Puebla. También soy boxeador profesional. Llevo un récord de 6 peleas, 1 perdida, 5 ganadas. Yo también le quiero mandar un saludo a mi familia, a mi mamá. Nosotros estamos aquí en el deporte para poder hacer algo, y si tenemos el apoyo de nuestro equipo, yo estoy seguro que vamos a hacer algo, no solamente yo, sino todos mis compañeros de gimnasio. Un saludo, mami. Hola, mi nombre es José Gabriel Colocla Pérez, el JC. Soy boxeador profesional y llevo 2 peleas ganadas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Román, apodado al Madman. Llevo una pelea profesional, gracias a Dios, lo comentaba hace un rato, ganada al segundo round por knockout. Hola, yo soy Kevin Antonio Dolores Almonte, soy originario de San Diego, Coachayotla, y debuté como profesional el día 20 de julio. Gracias a Dios ganamos por decisión. Y pues en el boxeo tenemos que echarle muchas ganas, que ya que estas cosas vienen más fuertes cada día más.
Soy Emanuel Mozo y soy boxeador amateur. Soy originario de Cholula y llevo 23 peleas, 18 ganadas y 6 perdidas. Pues ahí lo tienen, amigos cholultecas, ya conocen a estos jóvenes promesa, que sin duda van a dar buenos resultados. Y bueno, Aguastrón, te vamos a dar a las trompadas. Ese va a ser el mensaje desde Cholula a los Estados Unidos, porque sin duda van a llegar a las grandes ligas. Muchas gracias a todos ustedes y sigan siendo un ejemplo para los jóvenes cholultecas.